No lo sé. Nunca se lo pregunté. Bárbara, me estás mintiendo. ¿Yo? Sí, tú. Si es el mismo el que conociste en el laboratorio, tienes que saber cómo se llama. No sé por qué te empeñas en mantener oculto una cosa que no tiene importancia. ¿Para qué remover un asunto que no está aún aclarado? ¿Para qué inquietarla con acusaciones que pueden ser falsas? No te he mentido, Verónica. En primer lugar, no te dije que fuera el mismo que conocí en el laboratorio. ¿No? No. Este es un hombre que conocí en el avión cuando me fui. Fue mi compañero de viaje. No me dijo su apellido, tan solo su nombre. La misma mujer que sostuviera en sus manos el revólver y que luego se marchara sin llamar a la ambulancia. ¿Por qué acusa a Verónica y Alfredo de algo tan monstruoso? ¿Qué tienen que hacer ellos con ese crimen? ¿Y qué piensa hacer él para vengarse? ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? Esta espera se ha convertido para mí en una pesadilla. ¿Y eso ha dicho ese imbécil? Pues vas a oír tú lo que yo le voy a decir cuando lo vea. No, papá, por favor, no digas nada. Ya no hay para qué. ¿Que no? ¿Crees que voy a permitir que insulte a mi hija por muy marido tuyo que sea? Eso sí que no, hija. No le digas nada. Anoche hemos hablado todo lo que teníamos que decirnos. Él ya sabe a qué tenerse. Y yo también. Muy bien, no le diré nada. Pero le exigiré que deje la casa esta misma noche. No, no, no. No quiero que se vaya. Aquí ya no tiene nada que hacer. Sería ridículo que hiciera la demanda de divorcio viviendo los dos en la misma casa.